¿Listo?
Aún no. Acabo de ir a verlo y sigue dormido. Está bien, mi amor. Oye, aprovechando que andamos en la calle, vamos a pasar por un pastel de chocolate. Estoy segura que a Nico también le va a gustar. De chocolate será. Nos vemos en un ratito más, mi vida. Vale. Cuéntamelo todo. No, burra. De Aldo. ¿Me va a llegar? ¿Familiares de Nicolás Álvarez Perea? Nosotros. Señores, realmente lo siento. Hicimos todo lo posible, pero su hijo no resistió. No. ¿Cómo que no resistió? ¿Qué quiere decir? Lo siento mucho, pero su hijo acaba de fallecer. No. Aquí estás. No quiero estar en otro lado. Solo que siento que Nico sigue con nosotros. No puedo creer que apenas han pasado 3 días. 3 días.
mal contigo. Creo que ya es momento en que tienes que aceptar que no está con nosotros. Rico. ¿Por qué lo dejaste solo? ¿Por qué no estuviste cuando se cayó de las escaleras? ¿Sabes por qué? Hubieras dejado que Octavio se encargue de ella. Fue una emergencia, no había tiempo. ¿Una emergencia, Carolina? Si lo hubieras llevado contigo, no lo hubieras dejado con una adolescente que no sabe cuidar a un niño. Idea de lo que yo estoy viviendo. ¿Bueno, yo qué? A mí también me destroza saber que ya no está, que no lo voy a volver a ver solo porque a ti se te ocurrió dejarlo solo. Ya déjate de estupideces. ¿Qué estás haciendo que vivir contigo sea insoportable? Para que no olvides que puedes contar con nosotras, ¿verdad, Alondra? Sí, te trajimos estas flores. Ojalá te gusten. Váyanse, por favor. Madrina, no me llames así. Pero... ¡que se vayan! No las quiero ver. No quiero ver a nadie.
vamos a ver. Ven, hija, vamos a dejar que tu tía se calme. Mamá, ¿qué haces aquí? Hija, es que no quise avisarte anoche porque ya era muy tarde, pero ya nació tu sobrina. ¿Ah, sí? Sí, es un niño. Mira, le tomé algunas fotos. Hija, perdón por enseñarte la foto, pero quería que vieras que la vida, a pesar del dolor, sigue. Y yo quiero que tú continúes, hija. Hija. Creer que estén felices. Es culpa de Alondra. Ella fue la que descuidó a mi hijo y no yo. Ella es la única culpable de la muerte de Nico. Es la única culpable. ¿Por quién estamos en casa? Sí. Recuerda que debes seguir cuidándote, mi amor. Y seguir las indicaciones que te dijo el doctor. Haré todo lo posible. Solo espero que este diablillo me permita estar tranquila. Yo te voy a ayudar a cuidar a mi hermanito, ma, para que tú estés más tranquila. Estoy seguro que serás la mejor cuidadora que pudo tener mamá, ¿eh? ¿Qué me van a hacer? ¿Le dijiste a alguien que hoy regresábamos a la casa? No, mamá. Soy el agente Ricardo Gutiérrez. ¿Aquí vive la menor Alondra Perea Almanza? Sí, dígame. Hay una denuncia en su contra, en donde la hacen responsable de la muerte del menor Nicolás Álvarez Perea. Así que tendrá que acompañar. Tiene una acusación en su contra. Tenía que venir a declarar. Por el momento, la menor no está defendida. Pero tenemos que escuchar la versión de sus hechos para poder hacer la investigación. Pues ya estamos aquí. Pero insisto que no era necesario que enviaran un policía a mi casa. Bueno, sí sabes de qué se te acusa, ¿verdad? Sí, de lo que le pasó a mi primito. Pero de verdad, yo le juro que no quería que le pasara nada. Yo no quería que Nico se cayera por las escaleras. Tranquila, mira, me vas a contar todo lo que pasó ese día. De todo lo que te acuerdes, hasta el más mínimo detalle. ¿Está bien? Sí. Así que dejaron libre a Alondra. Sí, hija. Lo que pasó con Nico fue un accidente. ¿Cómo fuiste capaz de poner una denuncia en su contra? Porque lo tenía que hacer. No es justo que ella esté tan tranquila cuando es la culpable de lo que le pasó a mi hijo. Fue un accidente. Ir en contra de la familia no es la solución para calmar lo que sientes. Ya te he dicho que busques ayuda profesional. Lo único que me va a tener tranquila es que se haga justicia por la muerte de mi hijo. ¿Justicia? ¿De qué justicia hablas? Lo que le pasó a Nico fue un accidente. ¡Un accidente que se pudo evitar! Mi hijo seguiría vivo si yo no me hubiera tenido que llevar a Jessica al doctor. Y mucho menos si Alondra hubiera estado al pendiente de él, mamá. No, hija, no las puedes culpar por lo ocurrido. Pues sí, sí las culpo. Sobre todo a Alondra. Ella es la única responsable de que Nico haya caído por las escaleras. Solo ella. Esa tontería de que fuiste a poner una demanda en contra de Alondra.
porque quiero que se haga justicia. Además, mi mamá es una chismosa, no te tenía por qué decir nada. Deja de culpar a los demás. Yo ya no puedo con esta situación. Ni siquiera supe qué decirle a tu mamá cuando me contó la tontería que hiciste. Mírate, Carolina. Te estás volviendo loca. ¿Cómo puedes creer que esa niña tuvo la responsabilidad? Sigues pensando que es mi culpa. Te estoy hablando. Sigues pensando que es mi culpa. Yo creo que lo mejor es que nos divorciemos. ¿Qué? Puedes hacer así. Sí, pero... ya no te puedo.